especialista en Derecho Público por la Universidad Autónoma Latinoamericana, asimismo especialista también en Gerencia Social, la Fundación Universitaria Minuto de Dios, magíster y doctor por la Universidad Nacional del Rosario de la República Argentina. También docente universitario de pre y postgrado en Colombia, publicó libros y revistas sobre temas de derecho procesal laboral, familia penal, epistemología jurídica. El día de hoy él nos estará hablando acerca del planteamiento del problema de la investigación en las ciencias sociales. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Bañol Betancourt. Adelante. Gracias, muy buenos días. Es un placer, Shakira, gracias por la presentación, estar en compañía de todos ustedes. Espero contribuir a sus expectativas académicas e institucionales. Agradecer también a la Universidad Nacional del Altiplano que me ha convocado y me ha permitido compartir con ustedes algunas ideas y experiencias en los temas de investigación jurídica e investigación social. También al doctor Arturo Zaida, de Bienestar Universitario, a toda la organización pues, del evento que nos convoca en esta oportunidad. El punto que me corresponde analizar es bien interesante, bien importante para la academia, para los estudiantes, para los profesores, para la sociedad, para la economía, para el desarrollo de las relaciones intersubjetivas de los grupos sociales. Y realmente es un punto complejo porque va entramado el estilo del pensamiento de Edgar Morán, la complejidad, el pensamiento complejo, va trenzado, va unido, va creando una especie de malla que nos posibilita tener ese aspecto constructivo en materia de investigación, en materia de producción de papers o de artículos científicos. En Colombia, a nivel de investigación, hay importantes avances. Igual sucede en el Perú, en Ecuador, en Argentina. Hay otros países que se encuentran rezagados un poco. Y desde ese plano, pues, realmente no existe ni en Europa ni en América una uniformidad de las metodologías. Existen unas declaraciones importantes de los países miembros, por ejemplo, de la OCDE, que conforman esta agencia de participación económica, pero también hacen parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, los países, los estados, parte que de una u otra manera van a partir de esa vinculación institucional internacional a generar expectativas en el entorno importante que se ha señalado con mucha claridad pues, por parte de la doctora Diana, me ha precedido, y que se puede resumir en los aspectos de investigación, ¿cierto? Que es fundamental no olvidarlo porque es básicamente ese planteamiento neurálgico que nos va a ayudar a resolver los planos del quehacer académico y científico. La biodiversidad, la multidiversidad, la pluridiversidad hace que no tengamos uniformidad en torno
a muchos problemas, pero que es necesario a cada nicho, digamos, de estudio, a cada objeto de estudio, irle dedicando su esfuerzo, irle dedicando su espacio, porque de esa manera será respuesta a temas coyunturales, a temas puntuales, que van formando con esa contradicción una generalidad, o sea, una multidiversidad, una complejidad. Debemos partir de la base que el conocimiento jurídico, el conocimiento social, el conocimiento científico es multiforme. Y por eso pensar en una generalización de la ciencia o en una fórmula única o en una solución única, pues raya precisamente con el tema del quehacer de la investigación. Plantear problemas de investigación es bien complejo porque escogemos fácil un tema, pero de ahí a cuestionarnos con investigadores qué de ese tema es lo que es importante, es prioritario, es necesario, va a aportar, exige una labor de reflexión. Por eso, quien pretenda hacer investigación en marcos cerrados, estructuralistas, copiar y pegar determinadas ideas, pues está fuera del proceso de investigación. Tenemos un pecado estratégico con las universidades y es que se busca que en determinado tiempo los discentes, los alumnos, realicen determinadas investigaciones. Y se está condicionando muchas veces esas investigaciones a los periodos de grado de obtención del título profesional. Allí hay un problema de carácter temporal. No se puede partir de condicionar al investigador frente al ejercicio de la investigación en ciertos marcos temporales e institucionales con el fin de obtener un resultado final. En ese sentido, se debe repensar ese esquema y la propuesta que he venido generando, he venido proponiendo, he venido realizando en distintos foros, es la siguiente: desde que el estudiante se inscribe a cualquier disciplina del conocimiento, llámese ciencias naturales, ciencias sociales, básicamente la universidad tiene que tener muy claro como institución hacia dónde va a dirigir sus perfiles institucionales de investigación. Es decir, ese deber ser, es institucional, es decir, por ejemplo, la Universidad de Medellín quiere adelantar investigaciones en el campo penal. Entonces sabemos que los estudiantes de primero a décimo grado o de maestría o de doctorado, pues van a estar en una línea muy definida por la universidad, es decir, el derecho penal. Y a partir de allí va a crear unas líneas de investigación, unas líneas en las cuales el estudiante podrá escoger en el interregno de su estudio, de su carrera, hacia cuál se inclina. Es decir, que las líneas de investigación van a fortalecer precisamente ese plus que ofrece la universidad. Por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia puede decir, interés que tengo es de fortalecer la investigación en temas medioambientales, desde el punto de vista de la ingeniería y del derecho.
Entonces sus investigadores, sus doctores, sus postdoctores tendrán que generar ese espectro que le permita curricularmente a la universidad tener la posibilidad de que quien se inscribe en la Universidad Externado de Colombia, y lo estoy haciendo pues a manera de ejemplo, no es que sea así, a manera de ejemplo ilustrativo, pueda desde el inicio saber hacia qué inclinación de investigación, qué papers, o sea, qué escritos, qué trabajo conjunto se viene realizando en la universidad sobre esta temática. Por ejemplo, la Universidad Católica del Oriente quiere aperturar en sus estudios religiosos el tema del dogma de la Inmaculada Concepción, por decir algo. Entonces, es un tema dogmático religioso, ¿cierto? Que tendrá que irse en el análisis a los efectos de ese, digamos, dogma en la actualidad, en determinadas regiones, en determinadas esferas, con el tema de la interculturalidad, etcétera. Entonces, si la universidad tiene claro el norte de sus investigaciones, le quita al estudiante que no es investigador. El estudiante sale de un bachillerato y llega a una universidad y le caen todas las materias de su carrera. Para esto es necesario, pues, adecuar los currículums académicos, fortalecer las cátedras, si vamos a trabajar humanidades, pues las cátedras de humanidades que tiendan a generarle al estudiante en su recorrido los elementos necesarios para esto, ir perfilando todo el tema de la investigación. Esto da origen entonces, si ya tengo definidas las líneas de investigación institucionales, puedo crear institucionalmente también los semilleros de estudiantes, semilleros de investigación. ¿Cuántos semilleros de investigación puedo tener? Pues cuántas líneas de investigación desee abrir. Pero esto no es solamente abrir por abrir, ni cumplir por cumplir. Esto tiene que ser parte de un esquema institucional nacional de la educación. En el caso colombiano, pues la universidad tendría que inscribir en el registro de Colciencias a las líneas de investigación, al responsable de la investigación y a los semilleros de investigación. ¿Por qué razón? Porque si dejamos suelto todo el engranaje, pues volvemos al caos que se está buscando resolver. Y es volver a tirar la carga de las investigaciones a los estudiantes y finalmente, pues, asesorarlos para que a través de una guía, digamos, formal, un paper, un documento, se encarguen de llenar unos documentos y finalmente pues hacer una evaluación de un jurado si cumple o no cumple con los requisitos de argumentación y defensa retórica del tema planteado, del problema resuelto y el cumplimiento de los objetivos para llegar a las conclusiones. Perdón. En este aspecto entonces, la propuesta que se hace desde la práctica, desde lo que se observa, desde la vivencia, desde la posibilidad de encontrarle planeación a las investigaciones académicas universitarias, yo creo que se debe fracturar en dos partes. Una es la carga de los estudiantes. Y otra la carga de los investigadores vinculados a la institución, a la universidad. No pueden haber divorcios entre los dos aspectos, entre los dos nodos, porque esa ruptura hace que tengamos un cúmulo de estudiantes que no se van a vincular a las líneas de investigación y ese divorcio hace que tengamos esfuerzos divididos, separados. Y esa separación de esfuerzos implica pérdidas de oportunidad, pérdidas de calificación en el sistema de calidad de la educación y que al momento en que los pares lleguen,
Los pares se van a entender entre sí, los investigadores. Pero de ahí para abajo, los semilleros quedan huérfanos. Eso es como un preámbulo de propuesta que sugiero, que dejo en la mesa de nuestro diálogo dirigido hacia las entidades, instituciones educativas superiores. Por doctorado o doctorados o maestrías o especializaciones o de pregrado, porque de esa forma podemos ir vinculando el trabajo de investigación a unas estructuras. Surge de allí otro fenómeno bien importante, y es que si estamos en el planteamiento de los problemas, entonces la universidad debe dotar de elementos a los estudiantes para que tengan fuentes de consulta. ¿Esto qué significa? Significa que la universidad tendrá que tener unos convenios de consulta. Digámoslo así, en fuentes aceptadas por la comunidad internacional. La doctora Diana nos señalaba, por ejemplo, la fuente de Cielo, de Redalí, de Scopus, que permiten tener allí unos repositorios documentales, bibliográficos, de autores que han cumplido pues con unos estándares para ser publicados en esos espacios electrónicos. Y si estamos en la línea de que nuestros estudiantes, nuestros discentes, hablen el lenguaje internacional de la investigación, pues las fuentes de referencia, de consulta, ya no van a ser las bibliotecas de mi pueblo, de mi ciudad, de mis amigos, de otras ciudades, sino que ya tendrá que dirigirse y orientarse la búsqueda hacia determinadas fuentes internacionalmente aceptadas en materia de artículos. Para ir de la mano, ir conociendo qué es lo que se ha producido. El reglamento, por lo tanto, de presentación de estos trabajos tendría que ser muy claro en ese sentido, muy actual en ese sentido, para no poner a los estudiantes a buscar, pues, en cuanta cosa se le ocurra, en el Google decir, por ejemplo, crisis de la justicia, entonces nos salen 20 millones de datos. Seguramente es imposible consultarlos todos. Y los autores que surgen y los papers que hay y los libros que hay. Entonces, en ese sentido, la universidad debe tener una metodología para la investigación, no de la investigación, sino para la investigación, que le brinde a los estudiantes el amor, las ganas, el deseo de investigar. Y no la obligación penosa, el castigo de tener que hacer un trabajo en determinado tiempo, en determinado momento para poder obtener mi título. Allí yo creo que es necesario, como les decía inicialmente, repensar este tema, que es bien importante porque la investigación, el desarrollo y la innovación que se está presentando, y que para eso han constituido manuales, es de una sociedad en competencia, de una sociedad internacionalizada, de una sociedad entrelazada a unos procesos de producción académico, científico, económico, que están en competencia en el mundo. Por eso el tema del segundo idioma también es fundamental. Porque, si es cierto, nosotros tenemos
la influencia de nuestro idioma español, no es el único donde está hablando la ciencia en el mundo. Hay otros idiomas, y esos otros idiomas es necesario abordarlos para poder estar en ese club, digámoslo así, ¿verdad? Porque es un club muy elitista, porque es bilingüe, mínimo dos idiomas, en donde tu conocimiento, tu pensamiento va a trascender en otra lengua. Ahora bien, ¿será que la universidad tiene entre sus currículos los profesores, los docentes, en condiciones de traducir y apoyar la traducción de los estudiantes? Porque la solución práctica, más no correspondiente a la investigación, es copia el texto, utilice un servidor de traducción y lo que se me dice lo copio tal cual allá. Es sin filtro. Y resulta que muchas veces correr ese riesgo implica un tema de inadecuada traducción. Esto, pues, lo traigo a colación porque se vive, lo vivo, y las personas que asesoramos nos volvemos bastante odiados porque, pues, si hay unas reglas, alguien debe de cumplirlas. Y ese alguien es el estudiante, es el investigador, es el profesional. Ah, pero es que tengo encima el grado, la fiesta, me tengo que ir del país, necesito el cartón, a mí no me importa la investigación. Ese maniqueísmo es el que diario nos corresponde sortear y que la universidad debe buscarle una solución, no el profesor, no el investigador, ni el estudiante, porque algo está fallando y ese problema está surgiendo allí. Y son las metodologías para que se cumplan unos estándares y esos estándares nos permitan cumplir con unos parámetros de sistemas de calidad en la educación. Si no los estamos cumpliendo y las metodologías son tan rígidas, los tiempos tan cortos, las problemáticas se van a quedar en solamente descripción y descripción, pero no hay en este sentido, como lo dice también la doctora Diana en su importante ponencia, aportes creativos, ciertos, novedosos, transferibles a la sociedad. Entonces tenemos, con todo respeto, una máquina productora de profesionales con un nombre comercial para que salga al mercado a promover bienes, más que bienes, servicios, servicios profesionales. Esto es de análisis también, esto es de reflexión institucional de las universidades, de reflexión institucional de los países, porque se están jugando nada más ni nada menos que la mano de obra profesional del país en sede propia y también del país a nivel de competencia internacional. Por eso, bienvenido a estos espacios, bienvenida a la reflexión. Ustedes son la semilla, ustedes son los estudiantes, los que tienen un gran problema, sí, un gran problema que resolver, y es cómo cumplo los requisitos para poder acceder a mi título. Eso es un gran problema. ¿Cómo hacerlo? Tienen varias alternativas de cómo hacerlo. Pero esto ha dado lugar a un mercado grave que no se ha estudiado a fondo y que realmente genera grandes problemas en investigación. Y es que se adopta en muchos países, en el Perú no existe eso, pero en muchos países existe que se le paga a un grupo de personas para que hagan la tesis, hagan la investigación, hagan la monografía. ¿Cuánto me vale? Tantos soles, tantos dólares, tantos euros, todo. Se paga. Y entonces las personas que han optado por esa venta del servicio
pues tratan de cumplir y te entregan un producto final. ¿Qué hace algunos profesionales? Pues aprenden ese libreto y van a una defensa y recitan esa fórmula. Sucede que pues pasan y aquí tiene su título. Pero cuando tocamos realmente la vena de ese tema de que no está, o sea, que hay una especie de suplantación del investigador. Entonces, observamos que hay un gran vacío institucional. Un gran vacío que nos genera esa posibilidad ante la necesidad y maniqueísmo de la problemática que están examinando. Y no tiene ningún reparo, ningún reproche. Esto no le aporta a la investigación. Esto no es serio. Y si se van filtrando este tipo de situaciones, es porque vuelvo al problema. Algo está fallando en la estructura metodológica para que la investigación sea una realización profesional y no un castigo que hay que cumplir. Por eso sigo insistiendo en la necesidad de las líneas de investigación, sigo insistiendo en la creación de los semilleros, en la continuidad de los semilleros, en los congresos académicos que den cuenta que esos semilleros están haciendo líneas de investigación y que esa investigación está siendo útil, está sirviendo a un fin determinado. Eso es fundamental para eso son los congresos académicos. Sin embargo, los congresos académicos se nos han vuelto otra cosa, menos investigación. Entonces, para no salirme del entorno del problema, hay un asunto por resolver que atender que toca con investigación, con el desarrollo y con la innovación. Y es precisamente cuál es la respuesta institucional para las demás instituciones, para el Estado, frente al tema de investigación. Y cuál es la respuesta que se debe dar a los estudiantes para no desligarlos y darles una carga fuerte que termine concluyendo con una investigación y que esa investigación cumpla unos parámetros. Eso implica inversión, inversión en tiempo, inversión en docentes, inversión en traductores, inversión en tecnología. Y corresponde entonces esa decisión, esa cuantificación, hacerla a las distintas entidades de la educación superior. Esto es entonces como un abrebocas a la temática que me corresponde abordar y que precisamente busca motivarlos sobre este punto a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual porque estamos hablando de mi carrera, de mi profesión, del esfuerzo familiar, toda la fortuna que me toca invertir en tiempo y en dinero para cumplir un trámite académico, unos rituales, unos exámenes, unos trabajos, unas defensas orales. Eso yo lo tengo que medir, porque no es porque soy un niño que no sé qué hacer en la casa, y entonces me metí a una universidad para irme a pasear y pasarla rico con los demás amigos y amigas. Esas son decisiones de vida, son decisiones importantes que toca darles ese respaldo fundamental que se requiere. Entonces, si vamos a hacer planteamientos de problema de la investigación en el marco del manual de Frascati,
que también nos trabajó la doctora Diana de manera ejemplar. Tenemos que responder a varias preguntas de nuestro problema. Nuestro problema no podemos de investigación todavía. Nuestro problema, el que hemos pensado, es novedoso. Y sí, es novedoso. ¿Por qué novedoso? Tengo que responder esa pregunta. ¿Por qué novedoso? Porque sobre esto no hay sino tres investigaciones. Y la última investigación se hizo en el 2015. Y estamos en 2022. Y en estos 7 años han pasado muchas cosas sobre ese tema. Entonces es novedoso porque implica una actualización de las soluciones institucionales, económicas, educativas, tecnológicas, constructivas, etcétera, que se han producido. Y eso me permite a mí incorporar otros focos, otros tópicos, otros ejes de análisis. Entonces, eso es novedoso porque es nuevo, no, nadie lo ha hecho. Y esto va a aportar no a la universidad solamente, va a aportar a los demás investigadores del país, de la región, de la provincia, del municipio, que tocan sobre esa temática. Y entonces, cuando tocan sobre esa temática, van a decir: allí hay un estudio del doctor Mamani que, vea, sobre esto nos dio tal actualización. Y tiene tales avances estadísticos, tiene tales avances jurídicos y tiene tales avances en sentencias que nos ayudan. Entonces usted pasa de ser un investigador a ser un personaje de consulta y de referencia y de evocación por parte de los demás. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque usted está siendo un sujeto de transmisión del conocimiento que se reproduce, que son los ítems o criterios que también tiene el manual de Frascati frente a la producción de la investigación. Es creativa, sí, es creativa por esta razón, esta y esta. Es sistemática. Usted tendrá que decir sistemático o no, y argumentar por qué. Es incierta, toda investigación es incierta. No hay una investigación de cierre. ¿Y por qué no hay una investigación de cierre nunca? Porque la sociedad todos los días cambia. Las normas todos los días cambian. Las interpretaciones todos los días cambian. La sociedad es un sujeto vivo. Es un ser vivo. Ser inmaterial. Un ente que cambia, se transforma. Entonces, por eso la investigación es incierta. ¿Qué hace la investigación? Dar cuenta de una historia que se ha vivido. ¿Para qué? Para que esa historia sistematizada permita entender el problema y cómo ha sido tratado ese problema en unas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Espero, pues, no estarlos cansando, sino ambientándolos sobre el planteamiento del problema y la importancia que tiene saberse plantear problemas. Y uno lo tiene que hacer desde el ámbito interno y desde el ámbito colectivo y familiar. ¿Qué es el planteamiento del problema? Desde el punto de vista de la investigación, es una de las primeras etapas del conjunto de pasos que deben ser superados sistemáticamente. Sistemáticamente significa primero uno, segundo la hipótesis, tercero los objetivos, etc. O sea, hay una estructura, un esqueleto, hay un organigrama, si fuéramos a hablar en términos empresariales, que está a la cabeza el gerente, perdón, a la cabeza de la junta directiva, luego el gerente, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, las universidades sí dotan, sí entregan a los estudiantes un formato que es un esqueleto. Es un
debe llenarlo con todos estos elementos importantes que hemos venido señalando y que dan cuenta y dan lugar precisamente a que ese planteamiento del problema corresponda con una realidad, corresponda con una necesidad, corresponda con una afirmación que estoy haciendo, que en términos de investigación se llama hipótesis. Cuando estoy afirmando algo, esa hipótesis, tengo que demostrarla y demostrarla en la realidad, no en la descripción solamente. Corresponde vincularla a la realidad porque es de ahí donde emana, es ahí donde se manifiesta, es ahí donde se puede transformar, es ahí donde se puede mejorar y es ahí donde se puede superar. Entonces, el planteamiento del problema me va a permitir seguir ese paso a paso sistemático para la realización del proyecto. Hay universidades que siguen proyecto de investigación, hay otras que siguen la tesis o el trabajo académico, y hay otras que siguen las tres. Entonces, allí no hay uniformidad. Depende de la universidad que ustedes escogieron, consultar ese reglamento, consultar esas fuentes institucionales con el fin de poderse incorporar al tema de la investigación. En esta fase, ustedes que son los investigadores, exponen un tema. Ese tema puede ser resuelto y otros lo han abordado. O es un tema que puede ser no resuelto. Si el problema está, si es un tema, perdón, si es un tema que ha sido abordado y ha sido resuelto, pero ustedes observan como investigadores que hay eso le llama derivas, hay unos puntos que no quedaron tan bien cerrados, eso da lugar a una investigación sobre un tema que ya se ha investigado. Ah, es que hablar de, por ejemplo, en materia jurídica del debido proceso, pues está muy trillado. Pues mejor que esté trillado, porque muchos han escrito, muchos han investigado. Mejor porque hay otros aportes. Ahora bien, dentro del debido proceso, ¿yo qué voy a investigar? ¿Cuál es el problema que estoy viendo? Ah, yo estoy viendo en el debido proceso. No, se cumplen los términos judiciales. ¿Quién habla? ¿Quién ha escrito sobre eso? No, 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 nadie ha escrito sobre eso. A ver, rastreo las investigaciones y no. Hablan de la dignidad, hablan de los derechos fundamentales, hablan de los castigos que se tienen por la violación al debido proceso. Pues sobre el tiempo. Sobre el tiempo no existe en lo que estoy buscando, en las fuentes que estoy buscando. Esa temática. Entonces voy y hablo con mis profesores de derecho procesal. Entonces digo, profesor, este tema, usted que ha leído, que está especializado en eso, ¿qué sabe? ¿Por qué no se cumplen los términos judiciales? Ah, no, por las roscas, por la corrupción, porque eso es declarativo. ¿Qué investigaciones conoce? Ah, ve, investigate en este tema, en este otro, a ver, esas fuentes también son válidas, son de primera mano. Y ustedes pueden hacer un foro, abrir un chat, plantear un problema como el que estamos señalando y encontrar a partir de la opinión general opiniones que les pueden servir para ir filando y perfilando determinados temas. Entonces te dicen, vamos a ir especializándolo entonces. El problema es el no cumplimiento de los términos judiciales en los procesos de adopción de niños y adolescentes. ¿Está? Listo. Ah, bueno. Entonces traté de decir, pero es que sobre eso, eso es como hablar del sexo de los ángeles, eso está muy, muy general. Ah, entonces vamos a hablar, ¿dónde? En la provincia
de Tucumán, Argentina. Sí, pero ciérrelo ese problema. Póngale un tiempo. Ah, bueno, entre 2010 y 2021. Ah, bueno, ya tengo un problema. Ya tengo un problema porque tengo tiempo, modo, espacio, lugar, circunstancias. Y eso me permite empezar a cerrar todos esos elementos que generan que mi problema no se me vuelva genérico, allá como englobado y que cabe todo, hasta la paz del mundo. Entonces, no, allí es donde tengo que ser estratégico como investigador. Por eso las investigaciones son inciertas. Las investigaciones siempre serán en pasado. Las investigaciones son recrear el pasado de un acontecimiento, de una circunstancia, de un abordaje metodológico. Eso es importante porque la investigación no es futurista, no es tampoco prospectiva, ni es reformadora. Nuestros problemas no pueden ser la solución a todo. O sea, nuestros problemas consisten en describir lo acontecido con una institución social, educativa, un fenómeno humano, un fenómeno jurídico. Pero de ahí para atrás, porque si nosotros ponemos en investigación la violación del debido proceso, los litigios de adopción de los niños, niñas y adolescentes de 2010 a 2022, y no ponemos 2022, sino 2030, pues ¿de dónde voy a buscar fuentes yo de 2022 a 2030? No tengo fuentes porque son futuras, son inciertas, no se han creado, no han nacido. Entonces, por eso siempre la investigación y el planteamiento del problema tendrán que tener esos elementos temporales, espaciales, territoriales. Y la figura que voy a examinar, el tema que voy a volver problema, es fundamental. Y ahorita la doctora Diana nos decía, el tema, el título y el problema van de la manito. Yo no puedo hablar de un título de mi tesis, un título de investigación, sin un tema de investigación. Y no puedo atar un problema de investigación a un título y a un tema que sean diversos, que sean dispersos. Entonces, mire que esto es lógico, esto es racional. Esto es sistemático. Bueno, puede existir uno, que es lo ideal para uno, pero la realidad dice que hay muchos problemas y casi que todos son principales. Y también hay unos problemas secundarios. Entonces uno tiene que tener la metodología para poder identificar cuál es el principal y cuál es el secundario. ¿Y cuál voy a investigar yo? Si el secundario o el principal. Es de lógica, ¿cierto? Que si yo voy a investigar un problema, pues tengo que pegarle primero al principal y luego a los secundarios. Entonces, esa lógica, esa racionalidad, esa racionalización en la investigación es lo que me permite ir atando el tema con el título o el título con el tema. El título con el tema, con el problema, con los objetivos, con la hipótesis, con las conclusiones. Mire, todo eso es de la mano. El objetivo igual, pues no es mi campo, pero para este momento, pero igual hay objetivos principales, objetivos secundarios. A un objetivo principal tendrá que haber un problema principal. Y ese problema principal abre una hipótesis principal. Entonces, miren que esa construcción es bien importante. En este momento, entonces, para ir como cerrando esta primera conclusión sobre el planteamiento del problema, es la base de todo el estudio, de toda la investigación. Saber plantear bien el problema es lo que va a permitir señalar metodologías, señalar teorías,
señalar críticas, señalar fortalezas, señalar debilidades dentro de lo que estamos presentando para investigar. Sin el correcto estructurar de la idea que es objeto de nuestra búsqueda de solución, podremos llegar a un campo especulativo, descriptivo. Ah, no, es que mi posición en la investigación va a terminar señalando que sí, se debe crear una ley para reformar las fallas en la adopción de niños, niñas y adolescentes en este periodo. Pues, hacer una investigación para decir que voy a terminar en una ley no tiene sentido. No tuve que haberme agotado, ni humanamente, ni económicamente, ni emotivamente. O sea, y ya sé que ese problema es una ley, pues le encontré la solución. Eso en el campo jurídico, en el campo educativo, pues si ese problema sucede con la adopción de niños en estado de abandono, pues en el caso colombiano sería que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adopte unas políticas de intervención más amplias con este tipo de población en estado de vulneración. Ya. Entonces, ¿es una investigación para que se tome una decisión administrativa? No. El investigador se despoja de ese ropaje futurista, reformador, y en el planteamiento del problema lo que hace es evidenciar una realidad. Que es una realidad que usted va a presentar en espacio de tiempo. Ese problema vivo y coleando en ese espacio de tiempo. ¿Qué ha surgido con él? ¿Qué se ha mejorado? Etcétera, etcétera. Es lo que usted expone en su investigación. La solución le corresponderá a otros. Ese quehacer le corresponderá a otros, no a usted como investigador. Ah, pero es que una investigación que señala el problema y todo eso, pero que no da los caminos, no, hay que tener la labor del investigador. Los caminos surgen precisamente de la conformación en materia educativa, en materia social, en materia jurídica, de un conjunto de elementos que no dependen de usted como investigador. Si eso dependiera de uno, pues estaría toda hora haciendo el bien desde el punto de vista de la investigación. Porque la investigación no genera resultados para hacer el mal. Entonces, es para encontrarle soluciones estratégicas a una estructura que está en crisis. El humano es una estructura en crisis. Las empresas son estructuras en crisis. Crisis del mercado, en la crisis cambiaria, en la crisis de las importaciones. La educación igual. ¿A qué tipo de alumnos va dirigida? ¿A qué tipo de alumnos son los que estamos formando? ¿Hacia dónde van dirigidos? ¿Son libres o no son libres? Les quitamos las ciencias humanas y los volvemos más técnicos. ¿O qué hacemos con este grupo poblacional? ¿Qué vamos a hacer con ustedes como profesionales futuros? Ustedes son el futuro del Perú. ¿Cuántos presidentes tenemos aquí en potencia? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos directores, directoras, etcétera? Es ahí donde se repensar, no es del investigador, es de toda la estructura institucional. Pero pregunto, si se están viendo las diapositivas, o estoy aquí asumiendo una realidad que no existe. ¿Alguien me puede responder? Shakira. Doctor, doctor, sí podemos ver sus diapositivas. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces avancemos con el tema. Yo les genero estos tips, estas ideas, que no son propias, sino que son precisamente personas que se han dedicado mucho más tiempo a repensar el tema, pero que las traduzco, las transmito en un lenguaje coloquial, con el fin de que ustedes se apropien de ellas y puedan adecuar a sus temas de investigación.
Para formular un problema, necesitamos hacernos una pregunta. Una pregunta. Y esa pregunta que nos permita identificar las dificultades para desarrollar ese tema. Y para eso podemos hacer afirmaciones. Como le decía la doctora Diana, en una hoja, papel o en un Word, empiezo a rayar problemas, problemas. No es un solo problema, puede ser 100 problemas que usted escriba. Y ahí surge la inquietud. Bueno, de estos 100 que clasifiqué acá, ¿cuál es el principal y por qué? Entonces ahí le toca hacer una labor de reflexión. ¿Cierto? Porque usted ya ha tenido previamente unas lecturas, unas experiencias, su trabajo, su docencia, su práctica social. Y esto le ha permitido entonces decir, en este problema que estoy planteando, tengo estas afirmaciones, ¿cierto? O estas incógnitas. Y empezar a rayar. No esperen que la musa del entendimiento y de la poesía y de la alegría les inspire, no. Eso es trabajo. Y trabajo de campo. O sea, trabajo es de meterse y consultar y leer. Es trabajo que les va a quitar tiempo vital. Por eso es que este tema de la investigación no es copia y pegue, no es de reflexione y usted construyendo su problema. Y que ese problema usted lo va a ir superando con su trabajo de investigación académica, doctrinal, jurisprudencial. Y eso es importante también. Porque si yo me pongo a plantear, por ejemplo, un tema de reparación de víctimas, porque el Perú ha sido condenado, porque Colombia ha sido condenado, porque Venezuela ha sido condenado, entonces tengo un espectro grande de por qué los estados son condenados. Entonces, una pregunta, ¿será que ese tema de la condena de los estados es propio de las concepciones demoliberales que surgen después de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución Norteamericana? Y resulta que en pleno absolutismo hay condenas, no propiamente contra el Estado francés, sino que el rey Luis XVI, antes de que lo decapitaran, en el caso, por ejemplo, Calas, ordenó el pago de 30.000 libras de ese momento con los intereses a título de indemnización por la quema en la hoguera de el señor Jean Calas, o Juan Calas, pues en español, ¿cierto? Juan Calas, que fue acusado y torturado, despedazado, y su familia vuelta a la ruina, y sus hijas puestas en conventos de encierro, y sus bienes todos arrasados, en una época de monarquía absoluta. En una época de monarquía absoluta. Bueno, ¿y cómo es eso? Pues resulta que si uno se pone a leer el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire, que es un libro que fue prohibido por la Iglesia Católica
en 1766. Y la sentencia o la decisión, más bien, el decreto real de Luis XVI es antes, un año antes de que la Iglesia Católica lo pusiera en el índice de libros prohibidos de Voltaire. Entonces se da cuenta, cuando usted lee esa obra, que se llama El Tratado sobre la Tolerancia, de esa historia de rehabilitación a la familia que quedó viva, con 30.000 libras más intereses a título de indemnización, más los títulos que se les habían quitado, más los bienes que les habían quitado. Y damos un paso a la modernidad, estaríamos hablando de justicia restaurativa. Entonces, la justicia restaurativa es un paradigma que es antes de las revoluciones demoliberales y que se aplicaba también en el caso concreto francés, que en plena monarquía absoluta de Luis XVI, a la indemnización de las víctimas. Entonces, miren que el problema nuestro de buscar en los antecedentes de eso de la justicia restaurativa, del problema de la indemnización de víctimas, del problema de la condena del Estado, no tenía que ser un ente internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a los Estados, sino que era el mismo Estado asumiendo el pago de los perjuicios y reparaciones a las víctimas de una falsa acusación. Entonces, todo esto, todas esas ideas que van surgiendo parten de la búsqueda de un espectro del problema que estoy tratando de identificar. Es un problema de víctimas, es un problema de reparación, es un problema de restablecimiento de derechos, es un problema de justicia restaurativa. De todos esos, ¿cuál es el principal? En el caso de la educación, si la educación es para niños, niñas y adolescentes, pero que también tengan posibilidades de lenguaje de señas, que también tengan la posibilidad de incorporarse a una práctica ambiental, siembra, cosecha y consumo de huertas en las escuelas y colegios comunitarios. Eso ya me va dando a mí unos elementos de hacia dónde estoy direccionando los elementos de mi problema. Entonces, al redactar la pregunta, el investigador sabe exactamente qué respuesta quiere. Y eso es una falacia. El investigador tiene que bajarse de la cabeza. Ah, no, es que el problema, para este problema, esta es la solución. No, señores, porque hacer esa falacia hace que yo esté condicionando la investigación. Y entonces esté dejando de lado acudir a la realidad. Acudir a la realidad. Ninguna investigación me sirve a mí desde el punto de vista teórico y académico si no la aterrizo a la realidad. Yo tengo que tomarle el pulso necesariamente, sí o sí, a la realidad. Si no, queda como una elucubración metafísica muy bacana que yo pueda hacer y que pueda obtener hasta un título de metafísica, doctorado en metafísica, pero a la realidad nunca va a llegar eso. Y eso, como ustedes lo señalaron ahorita con la doctora Diana, el sentido de utilidad de la investigación. ¿Esta investigación para qué va a ser útil? El sentido de utilidad. Pero el sentido de utilidad lo tiene el investigador. Y ese sentido de utilidad es el que tiene que venderle al jurado, exponerle al jurado, a la universidad y a quien lo lea, quien lo consulte, de por qué era importante hablar de ese tema. Entonces no se olviden de que esas ideas para la formulación del problema surgen de ustedes, surgen de su praxis, de su práctica, de su vivencia, de sus sueños también. Por eso, a manera de tips, se les recomienda que el problema sea planteado de forma clara y precisa, clara y precisa. Que haya lugar en el que lo lea a cuestionarse sobre la relevancia de ese problema que usted está investigando y para el cual usted va a hacer una contextualización desde el tema, desde el título, para llegar al problema. O sea, allí tendrá que gastarse unas líneas argumentativas para plantear
porque va unido a esa temática y a ese título de su investigación. Se recomienda desde la práctica ir del macro al micro, ir desde justicia restaurativa al caso Calas en la Francia de 1750, más o menos, era a lo específico. No pongamos problemas que no le vamos a dar solución. Ahí sí, perdemos el año, ahí sí nos metemos en autogol. Porque al problema que vamos a plantear, la solución, ¿quién nos la va a dar? La evolución de ese problema. Es decir, el toque de la realidad. El subsumir el problema en la realidad. Y debe formularse en forma de pregunta. También puede ser de carácter empírico, o sea, de su vivencia. Y debe limitarse a un tamaño, es decir, el tamaño de mi problema es este, fijando metas viables. Por eso usted no puede, y sus asesores de investigación no pueden romper todo el esquema y generar cosas muy amplias. En conclusión, entonces, la formulación es un enunciado breve, claro, preciso, donde se plantea el tema a investigar, el problema a investigar, preferiblemente a manera de pregunta. Y la formulación de la pregunta pues, debe ser precisa, clara y concreta. Por eso, vuelvo y repito en este ciclo virtual que les he planteado, la unión entre el tema, el título, el problema, la hipótesis y los objetivos. Todo eso va integrado. Y yo solamente estoy hablando aquí del problema. Listo. Bueno, miremos acá la siguiente diapositiva. Me irme alargando mucho. Aquí les traigo un ejemplo en el caso de la sociología o la arquitectura. Planteamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está demostrando a mí la experiencia? Que debido al acelerado crecimiento demográfico de nuestro país y el mundo en general, estoy, pues sí, crecimiento poblacional, estoy en las nubes, ¿cierto? Conlleva a un gran aumento de nuevas familias. Eso es una afirmación que puedo, digamos, corroborarla con... por ejemplo, la base de datos de la PNUD, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que me van a decir cómo está creciendo la población del mundo. Y requieren desarrollarse como tal. ¿Quiénes esas familias? Lo que se traduce en que cada año, mire que estoy hablando de cada año, la demanda de viviendas es mayor, convirtiéndose en un problema social. Ese lo podría solucionar con planes habitacionales, los cuales requieren un diseño constructivo rápido y económico. Existen gran diversidad de diseños y sistemas constructivos, mismos que se han efectuado a lo largo de décadas, más por costumbre o tradición que por un asunto de seguridad o practicidad. Es de conocimiento general que los países llamados del primer mundo, después de haber experimentado en carne propia los desastres naturales, pudieron crear sistemas inteligentes y seguros. Ya en los desastres naturales que se han sucedido últimamente, se ha podido observar la resistencia de ciertos materiales de construcción a esos males ambientales y sus diseños estructurales, es decir, construcciones sismo resistentes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿De qué manera incide en la reducción de tiempo y costos el diseño de construcciones de vivienda con estructuras de acero apernadas tipo modular? Eso no lo saben sino los arquitectos y ingenieros, quienes tienen la posibilidad de saber en tiempo y en costos
estructuras en acero apernadas de tipo modular, que pueden ser integradas, enchazadas en determinadas zonas para la solución de vivienda en general, para el crecimiento de las familias en condiciones dignas. Entonces miren que se van transversalizando dentro de la práctica de un ingeniero, un arquitecto o un sociólogo la posibilidad de encontrar caminos hacia problemas globales y generales. Miremos a ver si aquí de pronto tengo otro ejemplo en el derecho. ¿Cuál es la vigencia del principio prodomine, sus características, proyecciones y aplicabilidad en la jurisprudencia constitucional entre enero y diciembre de 2021 en Perú, Ecuador y Colombia? Ahí estoy siendo muy específico. Voy a examinar jurisprudencia constitucional. ¿De cuándo? De enero a diciembre. ¿De qué año? De 2021. ¿Dónde? Perú, Ecuador y Colombia. ¿Y qué voy a examinar de las sentencias que han producido los tribunales constitucionales? La vigencia del principio prodomine. ¿Cómo lo han caracterizado, qué han proyectado y qué han aplicado? O sea, tengo un problema que resolver. Ahora bien, ¿para qué? El para qué es el que tengo que resolver en la justificación. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Entonces, para medir el indicador de democracia y respeto a derechos humanos que, de acuerdo a la OCDE, realizar para las democracias del mundo. Ah, entonces ya va pegado con un componente internacional. Ah, para mirar la eficacia y la eficiencia de los sistemas de protección de la sociedad. Ah, bueno, ya tiene un componente sociológico. Entonces miren ustedes que aparentemente la formulación del problema tiene su complejidad. Cuando uno ya lo empieza como a desmenuzar, a volverlo propio a su vivencia, pues se va generando todo este sistema de redacción y de argumentos que permiten tener la posibilidad, pues, de lograr en favor de la investigación unos resultados que sean útiles y que sean jurídicamente sostenibles y que sean argumentativamente puestos en la realidad. Esos son unos tips que consideré de importancia, pues, presentarlos. Entonces ustedes van a hacer, por ejemplo, unas preguntas de descripción. Para eso ustedes deben utilizar conectores de cuestionamiento como son cómo, dónde, cuántos, qué pasa, cómo pasa. Y la definición de la categoría son las preguntas que piden información sobre una cosa, sobre un fenómeno, sobre un proceso. Generalmente se resuelven suministrando datos que permiten la descripción o delimitación del hecho, un fenómeno o proceso sobre el cual se pide información. Entonces, esta investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener una información sobre un determinado asunto. Cuando vamos a utilizar categorías de explicación de las causas, para eso utilizamos conectores como ¿por qué?, ¿cuál?, ¿cuál es?, ¿cómo es? Y de esa manera, cuando empezamos a llenar el resto de la pregunta, podemos indagar el porqué de una característica, de una diferencia, de una paradoja, de un proceso, de un cambio o de un fenómeno. Cuando vamos a hablar de categorías de generalización y de definición, entonces, ¿qué es? ¿Pertenece al grupo X o Y o Z? ¿Juan pertenece, la familia Jiménez pertenece al grupo COVID-19 vacunados o no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro grupo? Entonces, esas preguntas, digamos, motivadoras, sirven para referirse a qué es y se piden características de un fenómeno o clase a través de un modelo
También pertenece a un grupo, a una entidad, a un sector, a una comunidad, a un fenómeno, a un proceso que permite identificar determinado comportamiento. Esto es importante, pues, no olvidarlo porque va dando cuenta de lo que técnicamente se debe ir presentando. Cuando necesitamos hacer investigaciones de comprobación, entonces el problema se inicia preguntando cómo se puede saber, cómo lo saben, cómo se hace. Y esto da cuenta de ese procedimiento de la afirmación que estamos realizando y que puede requerir de una comprobación axiológica y aportando evidencias. Bueno, la parte de la predicción es qué consecuencias, qué puede pasar, podría ser, qué pasaría si, en general, formas verbales en futuro o condicional. Sirven para hacer referencia al futuro, la continuidad y la posibilidad de un proceso hecho. Este tipo de predicciones, las que le dije, no aplican a la investigación porque ya no salimos del campo, pero uno en la formulación del problema, cuando está en el papel rayando, puede surgir que uno hace preguntas de eso. Entonces, cuando uno las elimina y se dan, son preguntas predictivas, no me sirven. Entonces, ahí tienes ese tema de primera mano. También cuando van a ustedes a mirar aspectos de gestión, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se podría hacer? Este tema de gestión tampoco es recomendable utilizarlo en temas de investigación, pero que lo traigo como cultura general para efectos de que cuando estén haciendo las preguntas y el checklist de los problemas, puedan ir sacando, ir eliminando por estos filtros que les estoy presentando. Estas preguntas que se hacen en las encuestas, que generalmente que es valorar opiniones, procuren no utilizarlas en las investigaciones. ¿Qué piensas tú o qué opinas sobre qué es importante para un determinado grupo? Porque eso nos crea en la opinión general y no sustentada, es más como un sentimiento. En las investigaciones, pues muy poquitas, bien orientadas, dan lugar a sentimientos. Por ejemplo, la investigación que hizo Ana Arendt del juicio de que se le hizo al asesino nazi en los tribunales de la posguerra, pues ahí ella explota de una manera gigantesca el sentimiento antinazi, el sentimiento antijudío, el sentimiento antisemita, y eso fue uno de los elementos importantes para poder hacer esa investigación del juicio que llevó a cabo en su momento contra pues los generales y responsables del holocausto judío. Entonces, ahí, como les digo, hay opiniones que, dependiendo del perfil de investigación, pueden ser utilizadas y valorarse positivamente en la investigación, pero hay otras que nos quedan como abiertos. Depende del tipo de investigación que usted le aplicará a su problema, y eso usted lo tiene que resolver cuando está planteando su problema. Si mi problema va a ser parte de una investigación descriptiva, de una investigación comparativa, de una investigación que va definitoria, de una investigación evaluativa, normativa, de una investigación explicativa, exploratoria, de una investigación de encuadre o de resolución de problemas de asesoramiento, o hacer probatoria. O sea, usted la investigación que hace, por ejemplo, el Ministerio Público, que hacen las entidades de protección de la infancia y la adolescencia,
Son investigaciones que tienden a generar pruebas, pruebas que comprometen la responsabilidad de las personas. Bueno, para ir cerrando entonces la manera de conclusiones, con todo cariño, pues les presento que la experiencia nos dice que ustedes deben de tener, porque solamente son ustedes responsables de la investigación, tener definido qué tipo de pregunta va a utilizar. ¿Qué tipo de pregunta va a utilizar? No realice preguntas evaluativas porque dificultan el hecho de mantener la objetividad de la investigación. El yo opino, el yo pienso no es objetivo, es subjetivo y eso tiene su carga emocional, ¿cierto? Preguntas por qué que lleven ese componente, ya que por lo general no son lo suficientemente específicos. Se está preguntando la causa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí en ese por qué no está siendo tan específico al momento de cerrar la pregunta del problema. Trate de evitar preguntas inferenciales, o sea, que se responden a sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen un alcance limitado. Si su pregunta principal de investigación se clasifica en alguna de estas categorías, la recomendación es vuelva a revisar el planteamiento del problema y trate de reformular la pregunta en cuestión. Cuando uno dice eso y el estudiante o el investigador recibe la noticia, pues muchas personas se llenan de furia, de ira y de mala leche, como dicen los mexicanos. La investigación hay que ser humildes, 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 y aceptar y saber aceptar. Porque de la manera en que te están señalando los caminos, es para donde tienes que transitar. El orgullo, la vanidad, la grosería, los insultos, no contribuyen a que haya una relación fluida entre tu asesor, que es tu guía, tu director, que es el que te está dirigiendo, y tu jurado. Ellos están por encima de vos en la escala académica. Y eso hay que reconocerlo, y hay que ser humilde, porque la construcción del conocimiento no está sobre la soberbia, ni está sobre la vanidad, está sobre la realidad, que es compleja y que necesariamente nos corresponde poco a poco irla entendiendo. En este sentido, me parece muy importante que no olvidemos que, como lo señala el ilustre investigador Peirce, la investigación sirve como un método de fijación de creencias. Los problemas sirven para cuestionar ese método de investigación o de fijación o de imposición de las creencias. Y para eso debemos excluir lo que no nos sirve o no nos interesa, que se alternancia en eso. Hay que ejercer nuestra autoridad como investigadores y desechar todo aquello que nos llega como porque fulano lo dijo, porque el sacerdote lo dijo, porque fui lo dijo. Hay que ser escépticos, hay que dudar de todo. Y el camino que sigue es el que ha señalado la ciencia. La ciencia nos ha hecho que seamos sistemáticos, que comprobemos y que nos acerquemos a la realidad. Seguidamente, entonces, les dejo 10 preguntas como taller de práctico para que ustedes
Si no lo logran responder en el tiempo que nos queda, por lo menos cuando empiecen su abordaje, se esté preguntando sobre ellos. Shakira, yo creo que hasta ahí puedo participar y ya seguirle pues como con el taller. Bien, muchas gracias al doctor Alejandro Obañol Betancourt por tan magna exposición. Vamos a invitar a los asistentes a que puedan participar. Si tal vez existe alguna consulta o alguna pregunta, por favor, los invitamos a que puedan apertar sus micrófonos y poder participar. Bien, creo que no tenemos mayor participación. En ese sentido, también respecto al taller práctico, ya tenemos las 10 preguntas que el doctor Alejandro nos está dejando, está compartiendo en pantalla. ¿Algo que acotar quizá al respecto a los organizadores, Nibardo? Perfecto. De esta forma hemos llegado ya a la parte intermedia de nuestro curso taller, la investigación científica en estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Queremos agradecer el tiempo y la predisposición de todos los asistentes al taller de trabajo. Asimismo, también queremos reconocer las brillantes y muy importantes ponencias de los doctores especialistas en el área de ciencias sociales. Agradecemos la participación una vez más de la doctora Diana Milagros Dueñas Roque, también al doctor Alejandro Beñol Betancourt y, por supuesto, al doctor Manuel Sánchez Zorrilla. Antes de dar por concluido la primera parte del desarrollo del taller, queremos hacerles recuerdo que el control de asistencia en el curso taller se viene realizando a través de un link que se ha estado enviando por el chat de nuestra sala de trabajo. Muchas gracias por su atención. A nombre de nuestras autoridades universitarias y la Dirección de Bienestar Universitario, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Nos reencontramos a las 4 de la tarde para continuar con la ponencia del doctor Manuel Sánchez Zorrilla con el tema El marco teórico y antecedentes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. No, feliz tarde. Encantado. Thank you.